La pregunta es, ¿qué significa etzadat? ¿Qué significa etzahaim? Akadosh Baruj Hu pone en Gan Eden a Adam Arishon y le ordena. Le ovda ul shomra. Trabaja y cuida. Trabajar le ovda es como ser el Eved Shela. Sé su servidor. Ul Shomra es como decir, sé el Shomer Shela, su guardián, su cuidador. Hoy, de una vez, o sea, lo que preguntamos era así. ¿Qué clase de árboles es Etzadat? ¿Qué efecto secundario tiene al quien come de él? ¿O no tiene efecto secundario? Si tiene efecto secundario, el efecto secundario no puede ser algo que yo invente. Si comes de Etzadat, te crece la nariz. No, porque el nombre de Etzadat me tiene que indicar su efecto. Por eso se llama así. Entonces, si Etzadat y Dat es conocimiento del bien y del mal, su nombre literal indica que una persona que coma de él sabrá distinguir entre el bien y el mal. Suena algo muy positivo, suena algo muy bueno. Si es algo tan bueno, ¿por qué Hashem ordena no comas? Dos, el árbol de la vida suena como algo que gana a Dios, ya que el versículo dice, y dijo Dios, ay, 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 comió de la fruta del bien y del mal, ahorita no sea que me coma del árbol de la vida y vivirá eternamente, como diciendo, a pesar de mi decreto, me va a ganar comiendo de ese árbol, no puede ser. La explicación cuál es. Etzadat el Nahash ofreció, vitem que Elohim. Que Elohim significa serán, porque dijimos que Elohim tiene varias explicaciones. Elohim significa jueces. Serán como jueces, es decir, tendrán poder de decisión, de decir yo opino diferente, de desafiar y no seguir la naturaleza del humano como está en la naturaleza de los animales. Así se creó, así se planeó, así se queda. Y eso es algo que Dios dijo no hagas y Adán y Eva lo lograron ser a través del comer. Otra vez, ¿qué quería Dios entonces? No intentes crear una vida y una idea diferente a la que yo te aconsejo. Obedece mi dat. El dat mío es un dat que te ayudará a distinguir entre el bien y el mal. Ten cuidado. Si comes, te convertirás en alguien que define el bien y el mal diferente a mí. Y la prueba que eso le hizo efecto a Adam Arishon, ¿cuál es? Que cuando comió y Hashem le regañó, ¿qué le contesta a Adam Arishon? Ajalti, va ojal, comí y comeré. ¿Qué es y comeré? Te dije que no. Está bien, tú opinas que no. Yo opino que sí. Ya tengo una opinión propia diferente a la tuya. Dijimos que por eso Hashem le dijo, no comas, ahorita vamos, que no se coma del árbol de la vida. ¿El árbol de la vida qué es? El árbol que da eternidad a las cosas. Por lo tanto, si él es malo y rebelde y come con esa rebeldía el árbol del árbol de la vida, dará eternidad a la rebeldía. Y por lo tanto, no podrá nunca llegar un pueblo que diga nada se benishma, ya que se quedó de forma eterna
ese efecto secundario de ser Elohim, juez, y decidir lo que yo quiero, independientemente si eso es la opinión de Hashem. Así también se puede explicar por qué Dios no le ordenó a Adán Arishón que no coma del árbol de la vida. Le dice a Hashem a Adán Arishón: aquí están todas las frutas, cómelas. Umeetza da tovara, no comas. ¿Por qué no le dijo, y del árbol de la vida y de esa edad no comas? Paso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque darías eternidad a lo bueno. Y eso, no tengo problema con eso. ¿Cuándo salió la orden, no comerás del árbol de la vida? Después de esa edad, cuando ya hay un problema en ti, ten cuidado que ese problema no sea eterno. Ahora, Todo lo que estamos hablando respecto a Gan Eden y lo ocurrido allá con el árbol, no puede ser tan literal. Tiene que tener algo un poco más profundo. ¿En qué sentido? Sabemos que a la hora que se entregó la Torah, Pasca Zoamatán, es decir, paró el efecto del negativo del Gan Eden, paró. Del Nahash, ahí terminó. Que regresó con el becerro. Entonces yo quiero entender ahorita por qué cuando dijimos Nase Benishma, Paskazo Amatán, paró el veneno del Nahash. Porque Nase Benishma, ¿qué significa? Nace Benishma, ya salgo en media hora. Nace Benishma, ¿qué significa? Regresar y decir, no tengo dat. Mi dat, Borea Olam, es la tuya, punto. ¿Qué dijo Hashem? ¡Uy, qué bonito! Llegamos al momento inicial. ¿Qué entregó a Kadosh Baruj Hu a Am Israel? ¿Y qué es la Torah? El Dat de Borea Olam. Eso es el Dat. Eso es la Torah. Esto, la Torah, es la opinión de Borea Olam. He aquí que los dos dice a Kadosh Baruj Hu, Etatov Vetara. Palabra que... Yeah, no, you gotta get, just a minute. Cuando Kadosh Baruj Hu entrega la Torah, ¿qué los dice en otras palabras? Te doy aquí el bien y el mal. Palabra que se asemeja al nombre del árbol, Etzadat Tovara. Te estoy aquí dando, en otras palabras, lo que yo llamo bueno y lo que yo llamo malo. Independientemente de lo que tú opines. La vaca sí, el cerdo no, punto. Pero el cerdo es muy bueno y eso, no. Dije no, punto, es mi dad. Y junto, y junto con la entrega de la Torah, que nos ordena Kadosh Baruj Hu, le ofda un shomra. Beavadetá et Hashem Elokeja, ushmarte mitzvotai vejukotai. En otras palabras, ¿qué te dice? Sé sirviente de ella, trabaja por ella y cuídala. ¿Qué es cuídala? ¿Qué es cuídala? Es lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar mucho qué es cuidarla. Ahora. Junto con esta edad, la Torah, que entregó a Kadosh Baruj Hu, el árbol de la vida en la Torah. ¿Qué quiere decir? Que esta Torah va a ser eterna. Y no nada más que ella va a ser eterna, te dará a ti eternidad.
¿Por qué? Porque junto llegaron las dos cosas. Se entienden bien, se entiende bien con el Zohar que dice que Etz Adat y Etz Haim era un árbol. No eran dos árboles. Era un árbol que un lado era Etz Adat, un árbol era Etz Haim. Pero es un solo tronco. Ese árbol se entregó a Bene Israel. Muy bien. ¿Qué hay que hacer a ese árbol? Cuidar. No comas, sigue vigente. Dijimos la semana pasada. ¿Cómo se come de esa edad? ¿Cómo se come de esa edad? No. Comer es lo contrario. Cuando yo agarro un versículo, el versículo es la fruta de este árbol. Y yo agarro el versículo y lo transformo. En ese momento acabo de comer de esa edad. Ok. Ahora, ¿qué clase de forma de comer hay? ¿Qué clase de profanación a la opinión de Hashem hay? Entonces, la semana pasada hablamos de tres y hoy quiero hablar de la más grave, que es la cuarta. ¿Cómo se revela uno contra Hashem? Uno, Adam Arishon dijimos. ¿Qué dijo Adam Arishon? Tengo mi opinión diferente a la tuya. Tú dices A, yo digo B. Ah, pero yo dije que no, dice Dios. Tú eres Elohim, yo también soy Elohim. Tú eres juez, que escribiste un libro de leyes, pues bien, yo también escribí el mío. No. Ya vas a entender por qué no. Cada uno que haga lo que se le antoja y haga la ley que le parece. Si salimos del euro, no salimos. Es decir, cada uno que haga lo que quiera. No, ese es Adam. Tú haces lo que tú quieres, yo hago lo que yo quiero. Enosh inventaron la Avodah Zarah. ¿Qué es la Avodah Zarah? Mira, Dios, no soy rebelde. Solo que no te obedezco a ti, obedezco a Él. Y él tiene otras leyes. Sí, soy obediente, pero no a ti, obedezco a otro. Ese es Enosh, Avodah Zarah. Nimrod, ¿qué es? Yo tengo una opinión, tú tienes otra, y te convenzco a ti que opines como yo, cambiar la opinión de Boreh Olam. Y entonces yo haré lo que tú quieres, pero es si tú... Si tus leyes son las mías. Es Adam. No, es Adam. Pero que intenta convencer a Dios que cambie sus leyes y sea como yo. Por ejemplo, mira, Dios, tú dijiste que el aborto no. Ya, la situación no es así. Y A, B, C y D, ahora cambia la opinión. Tú dijiste, no te barrues, mejor moshvotejem, no prendas luz en Shabbat, pero mira, Dios, hoy en día es con un botoncito, es con eso, cambia tu ley. Eso es Nimrod. Perdón, ¿me formiste? No, todavía. ¿Ah? Ok. Hay el cuarto. El cuarto es el más grave. No se olviden, no tengo que conectar al becerro, que no se me vaya. El cuarto es el más grave. ¿Quién es el cuarto? El cuarto, y todo lo que decía a partir de ahora, lo estuve pensando durante la semana por una frase que alguien de esta zona dijo sobre Bilam. Yodea dat el león. ¿Qué quiere decir eso? Sobre Bilam está escrito que él conocía el Da'at Elión. Lo dice él mismo. Yodea Da'at Elión. ¿Qué es Da'at Elión? El Da'at de Hashem. ¿Qué es?
lo que Hashem quiere. Es el Etz Hadaat antes de tocarle. ¿Estamos bien? Bilam, título honorífico, Yodea Daat Elión. ¿Y lo comprueba o no? ¿Lo comprueba o no? ¿Sí? Llegan los ministros de Balak y le dicen, queremos contratarte para que maldigas al pueblo de Israel. ¿Qué contesta Bilam? A lo literal. No puedo hacer nada si Hashem no me lo ordena. En otras palabras, mi Daat es basada en su Daat de Hashem. Y si él dice sí, sí. Si dice no, no. Se levanta por la mañana y los dice, Hashem dijo, no. Mira que te vamos a dar honor. Oye, aunque me des oro, diamantes, regalos, si Hashem dijo no, es no. Hasta aquí, hasta este punto de la parasha. ¿Cómo está Balak? Bilam, tzadik. ¿Qué pasó? ¿Cómo de repente Akadosh Baruj Hu vaijar af Hashem be Balak? Vaijar, se enojó Hashem con Balak. Ay, perdón. Se enojó Hashem con Bilam. ¿Cómo llegó a estar enojado con él? Si él es Daat Elión. No, aquí viene algo. Aquí algo viene que es increíble entender. Una de las cosas más graves que podemos caer en ella. Acá Hashem le dice a Bilam, ¿qué quieren? Que me vaya con ellos. Explica el Kliyakar. Hay Itam y hay Imaem. Hashem le dice, lo telej Imaem. No vayas Imaem. Si quieres, cumple Itam. Ve con ellos. Se levantó Bilam por la mañana. Vayelech im sare Moab. Vayjar af Hashem be Bilam. Ki olech hu. ¿Qué pasa aquí? Explican los comentaristas. Imaem, la palabra im, es con las mismas intenciones. Itam es juntos pero no revueltos. Tú y yo vamos a viajar a Nueva York a una boda. Es imo, im, imaem. Los dos vamos a viajar a Nueva York. Tú a un bar mitzvah y yo a ver un museo. Entonces, itam, et. Es decir, juntos pero diferentes. ¿Qué le ordena cada vez bajo a Bilam? Lo telej Imaem. No vayas con esa idea de ellos. Tanto insisten. Lejitam. Pero tú con intención de bendecir. Y ellos con intención de maldecir. Y aquí viene el problema. Para que me entiendan el problema. ¿Qué sensación tienen los ministros de Sare Balak respecto a Bilam? ¿Qué clase de persona es? Lo que Dios dice, él hace, ¿no? Se levanta por la mañana, y Dios le dijo, no vayas con ellos, Imaen. Se levanta por la mañana y lo dice, vámonos. ¿Qué entienden ellos? Dios está de acuerdo. Oh, y aquí es el problema. Cuando uno decide hacer algo en contra de Dios, porque cuando se levantó, ¿qué hizo él? ¿Lo que Hashem quiere o en contra de Hashem? Otra vez. Hashem le permitió kumlech itam. Y él se levanta por la mañana, vayelech im. Es decir, Bilam se levantó por la mañana y cambió. Y decidió ser lo que él opina. Adam no solo Nimrod. Intentó como Nimrod convencer a Hashem, no lo logró.
y decidió ser Adán. ¿Qué quiere decir Adán? Dios, escuché tu opinión. Yo quiero. Pero no es Adán. Porque ahorita su dat la presenta como dat de Hashem. Eso es peor. ¿Me entendieron? Ante los demás ustedes. Sí. Está contaminando a los demás. Él sabe que va en contra de Hashem. Pero a los demás los presenta la ley como que es de Hashem. Eso es el colmo. Haz abodazara, aclaras, hay un Dios, yo creo en otro. Ser rebelde como Adán, aclaras, Dios opina así, yo opino otra cosa. Pero no seas Bilam, el cual dice a la gente que la opinión de Hashem cambió. Y presentar tu opinión como la opinión de Hashem. Y eso es becerro de oro. ¿Por qué becerro de oro? Porque la Avodá Zará del becerro de oro era muy rara, muy rara. No era Avodá Zará de no creer en Hashem. Eso es Hashem. Es decir, eso no es Avodá Zará. Él lo deja a Israel. Hashem mismo quiere esto. Ahí está, que Aarón está, los Kohanim están. Es decir, esto es en nombre de Hashem. Por eso Hashem se enojó. Y de por vida estamos pagando el becerro. Porque lo único que no te permito, no te permito nada, pero el colmo de los colmos, ¿qué es? Cambia mi palabra de Torah y preséntala como mi palabra. Eso, en la Mishnah en Pirkei Avot, creo que es capítulo 3, Mishnah 11, dice así. Rabbi Elazar Mudai Omer, una lista de gente que no tienen Chelek Olam Haba. Y uno de ellos, Amegale Panim Batorah Sheloka Alaha. ¿Qué es Amegale Panim Batorah Sheloka Alaha? El que interpreta la Torah, no como es. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vengo y digo, la Torah dijo A, nosotros yo opinamos B, todavía no es tan grave. Pero cuando yo digo, la Torah permite, cuando ella lo prohíbe, y presento la Torah como opinión, perdón, y presento la Torah con mi interpretación equivocada en nombre de Dios, eso ya es grave. Por eso, dice el profeta Ishaya, ¿cómo dice el profeta Ishaya? Moadejem veshabetotejem sanea nafshi. Ayu alai la Torah. Jochejem o moadejem sanea nafshi. Alu alai la Torah. Odio, en otras palabras, vuestras festividades, Moadejem, Jochejem, odio tu Shabbat, odio tu Pesach, odio tu Rosh Chodesh, lo odio. ¿Cómo odias? Yo esforzándome en cumplirlo y tú me odias, explican los comentaristas. Shabbat Otay, dice Dios, Tishmoru. Lo que yo llamo Shabbat, cuídalo. Lo que odio es tu Shabbat. ¿Qué quiere decir? Tu interpretación al Shabbat en mi nombre. Cuando dices a la gente, así Hashem quiere que cuide Shabbat, profanando todas las leyes de Shabbat. Eso ya es Bilam. La postura de un rabino muy erudito en este punto es muy peligroso. Muy bien, claro. Eso, en base a los conocimientos, por eso, todos los rabinos o legisladores de ley tienen una responsabilidad muy grande encima de sus hombros.
Pero todos saben una regla. No se desvía de lo que está escrito. Puedo subir el grado, bajar el grado un poquito, pero no puedo agarrar una fruta, sacarla, cambiarla, modificarla totalmente y regresarla a la Torah y decir, esto es lo que quiere Dios. No, párale. Párale. Mucha gente pregunta, los jilonim, los que no cumplen. Israel, voy a hablar de Israel. En Israel hay una cosa a favor de todos ellos. Los que no cumplen, ¿sí? Aceptan ser jilonim. Me lo dijo eso me lo dijo uno de los dayanim muy grandes de Israel, el Rabbi Yehuda Deri, era el rabino de Beersheba, al parecer a punto de ascender a ser rabino Shon Lezion o el rabino de Tel Aviv. Me dijo así, fíjate que en Israel todos los jilonim gritan, no hacen nada, pero a la hora de casarse, siempre buscan un rabino ortodoxo para casarse. Y la pregunta que surgió es, ¿cómo se llama un jiloní? No, ¿existe el término jiloní ortodoxo? ¿Existe? No, otra vez. ¿Existe el concepto jiloní ortodoxo? Sí y chapó. ¿Qué quiere decir? Yo no cumplo la Torah. Pero sé que ella es verdad y ella ordena A, B, C, D. No lo cumplo. Peor es cambiarla a mi favor y decir la cumplo. No, eso no. La verdad, ¿cómo es? La verdad es, yo no cumplo la orden de Dios. Es un título honorífico. Es un título, soy jiloní ortodoxo. Es decir, acepto que esta es la verdad y la interpretación es así, así, así. No, lo cumplo, no me da la gana, no me cae bien, no tengo tiempo, no me conviene. Ah, pero esa es la verdad. No, eso ya es leajis. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. La gente, hay leajis y hay leteabón. ¿Qué es leteabón? Leteabón es peco porque me gusta, punto, ya. Me fascina ir a la playa en Shabbat, voy. Sé que hay un concepto que se llama Shabbat, sé que abuelito no lo hacía, sé que... Y es lo que pasa. De repente le ves haciendo kiddush y después viendo televisión. ¿No? No dije eso, un minuto. Agarra, hace kiddush y va. ¿Qué quiere decir? Sé que hay Torah, sé que es verdad, no lo puedo cumplir ahorita por A, B, C, D. Más vale, escuchen bien, dejar la Torah intacta y declararse, por el momento no me conviene, no tengo tiempo, no me gusta hacerla, que modificar el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, y decir, este nuevo árbol es el de Dios. Eso no me lo hagas, dice Hashem. No me hagas del becerro. Y di, este Elohej a Israel, Asher Tzidkuha Me'eretz Mitzrayim. El que te sacó de Egipto, sí era Dios, sí. Pero es este. Unos cambios, pero quedamos con el mismo. Haz una boda zará y di, creo en el Buda. Pero no llames a la boda zará el Dios de nosotros normal. O sea, a todos la boda la llaman Dios. Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese es. No, eso ya no. Conclusión para cerrar. Sigue vigente la orden, no comerás del árbol del Dat. Sigue vigente. Y hay que... Sí, sí. Por eso perdimos todo en el becerro. Todo lo que se alcanzó, se perdió. ¿Por qué? Regresamos a lo mismo y quizás peor. Porque Adán dijo, hay dos reshuyot, tú arriba opinas una cosa, yo opino otra cosa,
Y con el becerro, ¿qué hicimos? Convertimos nuestra opinión en la de Dios. Dice Dios, eso es del colmo. Como dijo una vez uno, eso equivale a ir al dueño del Mont Blanc y darle una pluma del mercado del martes. Sacarle la que tiene, darle la imitación y decir, ahora la imitación es la real. No. ¿Qué imitación? Está bien, va, váyanse al mercado del martes y cómpranlo allá. Pero la mía es esta. Ojalá, como tú dijiste, tienes razón, ojalá que nunca, como rabinos, como interpretadores, como conferencistas, nos equivocaremos en la opinión de Hashem. Y una de las tefilot es Lejaven Leamita Shel Torah. Ojalá que siempre lo que digamos es del Emet de la Torah. Llegar al Emet de la Torah. Y digo algo. Y si busco el Emet de la Torah y me equivoqué, no es tan grave. Intenté, me equivoqué. Lo peor es saber que Dios me dijo la noche, no vayas con Zareb Balak, y levantarse por la mañana y decir, vámonos, tengo permiso. Eso es lo peor. Cuando el mismo legislador sabe que está mintiendo, que está cambiando, que la está modificando. Ojalá que siempre tengamos desde Jud la Javén la mitad del Torah. Muchas gracias a todos. Gracias.